Bueno, pues coméntame un poquito por qué crees que es importante hacer las celebraciones del 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, qué aporta o qué es lo que consideras que representa. Bueno, es importante, yo creo que esas fechas para hacer incidencia a nivel mundial y desde donde estemos, donde ocupamos los espacios, mujeres y varones, día a día debemos tenerlo presente, estas fechas que se deberían celebrar cada día de nuestras vidas al empezar, tanto varones como mujeres, porque creo que ambos debemos estar en esta lucha para que poco a poco, sabemos que es un proceso, podamos llegar a la igualdad. ¿Es una cosa que se hace solo un día o eso tendría que ser todos los días? Es decir, se corre el riesgo a veces de, venga, este es el día que celebro, aquí lo doy todo, me voy a manifestaciones, hago un poco el paripé y luego me olvido de ello. Mucha gente saca siempre a relucir eso, ¿no? ¿Por qué solo hay una fecha, como por ejemplo en nuestro país, el Día del Padre, el Día de la Madre y tal día? Entonces también el Día Internacional de la Mujer. Yo creo que desde los medios de comunicación debe ser todos los días cuando empecemos saludando a las mujeres, a los varones y todas las fechas que sean, que tengan algún día por celebrar, en este caso especial de las mujeres, debería ser todos los días porque así nuestra lucha por la igualdad de género sería ya, digamos, pronto. Yo creo que llegará ese momento. Vale,